¡Bravo! Parecíamos los Duk Duks. Ya escuchamos este rolón de nuestros amigos de Rod Levario Band, así hay que llamarle, okay, ¿no? Okay, está el asunto. Y bueno, pues ya saben que nos pueden llamar al 01-800-593-3000, 275-5627. Y por supuesto también tenemos un número para que ustedes nos manden mensajes y ya saben, pero bonitos, ¿eh? ¿No? Con sus peladeces al 72-24-43-1600. Ok, ok. Bien, entonces, ¿cuál es la manera de poder estar en contacto con Rod Levario? Por supuesto también con Tatuaje Vivo, ¿no? Para que la banda esté en contacto y por supuesto vaya a sus toquines y se informe de todo esto que va a suceder, pues, más mira, adelante. Puedo ver que la página es www.rodlevario.com.mx. La otra es mi mail, rod-levario@live.com.mx, rodlevario-levario2@yahoo.com, y lo demás ya no lo veo. Híjole, pero 55 22 68 57 84, ese sería el directo. Va. No son mis medidas. No, porque si no, 90-60-90. Estarías un poco medio obesón, ¿no? Sí. A ver, la manera de estar en contacto con Tatuaje Vivo. Por el MySpace, que es www.myspace.com/tatuajevivo. O el correo es tatuaje-vivo@hotmail. O al teléfono 55-1906-8398, directamente conmigo. No le marquen al César. Y César, ahora sí se va a poner ni a las orejas. Ni a las orejas ni al César. Ustedes se mueven por sí solos. Al César lo de César y a las orejas. Y a Dios que te vaya bien. Y a Dios que te vaya bien. Ok, pues no se olviden entonces que tenemos este toquín el 26 de diciembre en la Villa Charra, Espécimen Anavanta, Rod Levario, Lepros y Sam Sam y 10 bandas más. En la Villa Charra, ustedes nos llaman a los teléfonos que ya se los dimos una y otra vez y bueno, pues se llevarán boletos. 26 de diciembre y por supuesto la novena peregrinación, porque el mismísimo Orejón nos quiere invitar de vivo, ¿no? Vente, para Orejón, que sientan el power. Este es bien sexy este muchacho. ¿Qué tal? Nos invitamos a la novena peregrinación de los guitarristas del asfalto, músicos del rock mexicano y toda la familia rock and rollero. Es este sábado 15 de enero, la cita es a las 10 de la mañana, salimos a las 12 de la explanada del Palacio Municipal de Tlalnepantla. La misa en la Basílica es a las 4 de la tarde. Después de la misa va a haber un evento en el Deportivo Tlali, en Tlalnepantla, donde va a estar Tex-Tex, Rod Levario, Hazel, Samsung, Garrobos, Jabs, Juan Hernández, Kevin Nopal, Vallejo, California, Tatuaje Vivo, Canesa, Tomador, Rolas y varias bandas más. El sábado 15 de enero, la novena peregrinación rock and rollera. Vientos, pues bueno, eso se pero nota. Te faltó tu voz así de... Ahorita viene, lo regañaron. Entonces ahorita... ahorita viene... De dos divos. De dos divos, ándale, pues. ¿Y yo no cuento o qué? Ah, no. Ándale, pues. Pero son dos divos masculinos y una diva femenina. Masculina. Ah. Bueno, un saludote a César Rojas que está aquí con nosotros. Vino directamente a. Vamos a tener ahí vino por los legata, nombres de los ganadores. Ah, ok. ¿Cómo ven ustedes la escena del rock and roll? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ven a las nuevas bandas que están surgiendo? ¿Hay apoyo o no? ¿Cómo lo ven? Pues, para nosotros que ya no nos tocó la época pesada, la época de aferrarse. Uh-huh. Pues nosotros ahorita como que estamos más. ¿Cómo explicarlo? Más lights. Más como caímos como que en colchoncito, ¿no? Con lo de la internet, con lo de las aperturas de los medios, pues hay más difusión para nosotros, ¿no? Ya no nos tocó el aferrarse, uh-huh, o el de estar sufriendo con el equipo que muchas veces pone ahorita ya la mayoría de los eventos. Bueno, pero tiene que ver el género para sufrir o no sufrir. Porque han venido muchos grupos que vienen a sufrir aquí al programa, a decir que realmente está mega difícil el asunto. No, pero tiene que ver la suerte, las palancas, la calidad, ¿no? La suerte, te más que nada, ¿no? O sea, uh-huh, digo, el Tatuaje Vivo yo creo que es un grupo con suerte. Talento nos falta un chingo. Un colchoncito. Talento nos falta un chingo. Y sigue repitiendo tus peladeces, oye. Estamos bueno, a ver. Te va a robar. Se lo olvidó, que pensamos que estábamos en internet. Pues lo van a estar, ¿eh? A ver, ahora cuéntanos, ¿cómo le pues yo tengo que estar soportando gente como estos parásitos que no se aventaron la lucha. No, no es cierto. Buena onda, ¿no? La verdad es que te digo que ya hay mejores foros, ya te dan chance la televisión, el radio. Uh-huh. Más apertura que antes, ¿no? Antes sí estaba más grueso. ¿Los organizadores cómo andan? Los organizadores, después hablamos de eso. Hasta agacha la cabeza, ¿no? Es cierto. Diría, saludos, mi Cesarín. Saludos, mi flaco, ¿eh? A ver cuándo van a la casa. Bueno, pero... una cervecita. Bueno, ahora, precisamente hablando de organizadores, pues sí se ve que están apoyando a las bandas que vienen, sí, atrás. Sí, sí existe eso. Definitivamente sí.
o sea, los únicos que nos pagan es a nosotros y a los demás no, ¿verdad? Bueno, pues porque tienen que escarbarle, ¿no? porque tienen que apoyar. Tienen, ¿no?, que apoyar de cierta manera. No, no, es decir, mira, lo que te decía, o sea, realmente sí ya se preocupan más por un equipo decente. Antes era así como que llegabas y tú con tu equipo y ármate a la hora que podías. Tienes que esperar a que se que quitara el otro grupo que estaba antes. Ahorita ya no, ya no hay tanto ese relajo. Uh-huh. Está más chido. Y bueno, por ejemplo, hemos visto que, pues obviamente, se están organizando muchísimos toquines, pero también ya, bueno, conciertos internacionales, que antes también era un poquito más difícil de ver a bandas que dentro de lo subterráneo vinieran a nuestro país, ¿no? Entonces, ya se está viendo esta apertura en el rock and roll. Sí, fíjate, inclusive ya tenemos el Vive Latino, que antes era el Vive Ladino. Ahora no, sí, y apoyo para bandas que a veces, bueno, que ni siquiera nos imaginábamos, como pues Aragán, sí, como Rata Blanca, Luzbel, sí, exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y hasta bandas ya locales, porque, por ejemplo, Puerquerama también se va a presentar, una banda aquí de Toluca. ¿Sí? ¿Y nosotros por qué no? Pues porque ustedes no dieron el apoyo. No, quién sabe cómo se mueve ese asunto, pero pues por lo menos ya están viendo ahí diferentes géneros, diferentes grupos y pues ya más apertura, ¿no? Sí, te digo que es diferente ya el rollo. Ahorita yo siento que el rock subterráneo que hemos manejado durante tantos años ya, pues ya tiene otro auge, ya tiene otro rollo. Aunque siempre hemos tenido público, flaca. O sea, yo desde que recuerdo siempre hemos estado gruesos, la neta. O sea, si nos vamos a Monterrey hay bandas, si nos vamos a Guadalajara hay bandas, si nos vamos a León, si nos vamos a Querétaro, a Puebla, no sé, Yucatán, Chiapas. A donde quiera que llegues, en el Gabacho igual, o sea, llegas desde Portland a no sé, a Miami, a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York. Uh-huh. Ahora, ¿qué tiene más éxito? Porque, por ejemplo, obviamente vienen bandas de diferentes géneros, ¿no? Y vemos conciertos en los que vienen, en los que van bandas, mejor dicho, de, por ejemplo, metaleras, urbanas, ska, punk, de todos los géneros. Y por supuesto, son mega festivales e invitan a un montón de banda. Hay quienes dicen que luego se provoca la bronca o eso sirve para abrir los oídos a los que no conocen los otros géneros. ¿Eso es bueno o es mejor para ustedes el que sea un festival de puro rock urbano, de puro metal, de puro ska? ¿Qué, lo que es necesario hacer? Yo lo que pasa es que en mi trayectoria siempre he visto, por ejemplo, en nuestras tocadas, pues sí se mezcla el metal, el punk, el urbano, el rock and roll. Pero es en México como que está muy difícil juntar a los escatos con nosotros, que te digo que somos los rudos, ¿no? Aquellos para mí son los técnicos porque como que hacen... O sea, es más fácil que me presentes a Café Tacuba con pues no sé, con otro tipo de bandas, pero que no los presentes con nosotros porque se... La banda de nosotros no quiere a Café Tacuba ni a Caifán. Digamos ni que no pertenecen, pero se hacen muchos toquines así. En el Gabacho, o sea, en el Gabacho sí se hacen mucho ese rollo, o sea, haz de cuenta que allá puede alternar Rata Blanca con Café, por decir, ¿no? Uh-huh. Y no hay bronca. Puede alternar la voz sí, con Rata Blanca, con el Café, con el X, y no hay broncas, pero aquí en México sí como que juntar a los urbanos con los otros, con los escatones, sí hay repercusión, no sé por qué. Uh-huh. O sea, a mí realmente nunca me ha interesado, pues, así.